Secundarias técnicas, vamos a empezar mandando saludos. Ay, no es cierto. Bueno, nada más ese. ¿eh? Un saludo a todas las escuelas secundarias técnicas, a toda la comunidad de las escuelas secundarias. A todo el personal docente, a todos los administrativos, a todo el personal de limpieza, que de repente como que se nos llegan a olvidar un poquito, pero ahí están y son los que hacen que podamos estar en un ambiente sano, saludable, padre para estar estudiando y todo. Y por supuesto a todos los alumnos de todas las escuelas secundarias que nos están viendo ahorita y para los que nos van a ver en la posteridad y para los que nos van a ver dentro de 15 años cuando digan, no, yo veía ese muchacho cuando tenía 12, 13 años. Entonces un saludo a todos ustedes, muy buen día, feliz año antes que todo. Espero que le hayan pasado, que te vienen supuestamente este guadalupe reyes y algunos desde antes y hasta después ojalá que hayan comido muchísimo ojalá que hayan tomado muy poquitito y eso nada más para la prueba chamacos eh... Ojalá que le hayan pasado muy padre, ojalá que no hayan comprado muchas cosas y si compraron para regalar cosas hayan pedido sin bolsita, sin moño, sin envoltura y toda esa cuestión, ¿verdad? Y si este, lo hicieron, pues todo reciclado, porque justamente es de lo que estamos hablando en esta sección, que ya es más de ustedes que de nadie más, que es el giro sustentable. ¿Se acuerdan todos? Un aplauso al giro sustentable, conmigo, Sergio Mariscal, un servidor. Eh, les recuerdo que va a estar abierto el chat. De entradita, les recuerdo que va a estar abierto el chat, así que por favor, todas las preguntas que vengan en relación al tema que vamos a tocar ahorita con mis dos amigos, colegas, que ahorita los voy a presentar, este, todas échenos por favor, necesitamos que nos bombardeen de preguntas, seguramente tienen un montón de inquietudes, tienen muchos comentarios, tienen eh, por ahí varias, varias preguntas, dudas sobre, sobre el tema que es justamente agricultura cosecha y consumo orgánico. Se preguntarán, ¿qué es eso de orgánico? No sé qué rollo. Bueno, para esto, el día de hoy tenemos a nuestros invitados, colegas y hermanos, amigos míos, Carlos y Leslie. Un aplauso para ellos, muchas gracias. Estamos aquí, pues con toda la disposición para platicarles y resolverles todas las dudas en relación a este tema que es súper importante. Para, eh, que es súper importante en la actualidad y que, pues, por supuesto, viene, viene a colación, ¿verdad? Y en el marco de todo este rollo que es el cuidado, la preservación y el mejoramiento del medio ambiente, ¿sale? De nuestro planeta. Entonces, eh, les, present, ya les, les presentaba a Carlos a Leslie. Vamos a preguntarles de entrada, de entrada, ¿de dónde surge eh, esta, este rollo, ¿no? De, de que... La agricultura orgánica, el consumir cosas orgánicas se ha hecho importante. ¿De dónde sale todo esto? Quien me quiera contestar, bienvenidos. Hola. Pues esto surge por una necesidad que se identifica en las ciudades sobre todo. Mucha gente empezó a darse cuenta. Ahí está. ¿Listo? Okay. Okay. Entonces, les decía, es una eh, iniciativa de personas que empiezan a darse cuenta que la vida empieza a cambiar, que empieza todo a ocurrir demasiado rápido y en las ciudades sobre todo. Entonces, eh, en la actualidad es muy fácil darnos cuenta que se ha perdido todo este contacto con la tierra. Eh, es muy fácil verlo porque, pues... La mayoría de los espacios que ocupamos son cemento y son de color gris, se ha perdido como todo esto verde y sobre todo en niños de estas nuevas generaciones es muy difícil identificar de dónde vienen los alimentos o las plantas o conocer, tener ese contacto como nuestros abuelos, por ejemplo, eh, que lo tenían muy claro sobre todo en la medicina o en, en los alimentos, en que ellos tenían como hasta de actividad diaria eh, el poder ir a la milpa o... Al huerto de traspatio a cosechar sus alimentos. Ok. Entonces estamos hablando de la necesidad de volver a ese contacto con la naturaleza, a ese contacto con la tierra. Entonces, eh, bueno, yo le, le, le quisiera preguntar a Carlos que o sea, a veces esta, esta cuestión de orgánico, en, en química, en biología, lo escuchamos mucho. Pero ya en un contexto social medioambiental no medioambiental o sea completamente ambiental me refiero a del medio ambiente eh, qué cosa a, a, a qué se refiere el término orgánico y cómo sé cuando una cosa es orgánica o no vale pues como dice Sergio la el término orgánico se puede abordar desde desde muchas, muchos contextos no pero en términos de agricultura eh, hablamos de orgánico cuando hablamos de una agricultura que está teniendo un contacto más cercano con la tierra y con las interacciones que tiene con el hombre ¿no? Entonces cuando hablamos de agricultura orgánica estamos hablando de una agricultura que se interesa mucho más en conocer los procesos naturales, los ritmos naturales en que se producen los alimentos crecen las plantas o sea toda la, toda la parte natural y que no tiene intervención aún con, de, con, a partir de las manos del hombre, y que se quiere conocer para poder desarrollar unas maneras más que tengan más fluidez, que tengan más respeto, que tengan un ritmo más acorde con los ritmos que se están estudiando para poder producir alimentos de, ma de mayor calidad y que haya un impacto ambiental mucho menor durante su producción. Entonces a eso nos referimos con la agricultura orgánica. Ok. Eh, por ahí no, no, nos, nos, habla, nos habla Carlos del ritmo natural de producción de un, en este caso, de un alimento. Eh, ¿Cuál sería? Ya nos platicabas que el ritmo no natural es cuando ya existe la intervención del hombre para hacerlo crecer más rápido, para que no le lleguen este, a lo mejor plagas o para que no se eche a perder, etcétera, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo podemos nosotros así, como simples mortales, identificar? Eh, cuando esto ya pasó, cuando ya fue tocado por la mano del hombre y me refiero particularmente a cuando, por ejemplo, se le adicionaron agroquímicos. Claro, pues por lo regular los cultivos que consumimos actualmente, la mayoría son domesticados. ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando vas en la carretera y ves un sembradío, una milpa o un sembradío de lechugas, eh, por lo regular puedes ver que esos cultivos, son sembrados en forma de monocultivo, ¿no? O sea, quiere decir que tienes un sembradío de lechugas y solo hay lechugas. ¿no? Entonces, con el simple hecho de ver eso, ya te estás dando cuenta de que se está haciendo una agricultura que no está basada en, en las formas naturales en que crecen las plantas. Entonces, para poder mantener un sistema productivo que está basado en otras cuestiones que no tienen que ver con las formas naturales, se tienen que empezar a buscar tecnologías que los mantengan. Entonces, como hay descontrol en, el, en los ecosistemas, se generan plagas y todo esto y se deriva el uso de agroquímicos, el uso de tecnologías que ayudan a mantener la salud de los cultivos pero que a la vez causan un impacto ambiental fuerte y que causan daños a la salud porque muchas de estas sustancias se quedan impregnados en los alimentos y cuando se consumen pues van a tu cuerpo. Pues sí, y ahí se se, se bioacumulan, se dice que se bioacumulan eh, eh, algunos muchos eh, químicos que ya tienen los, los alimentos que desafortunadamente cuando se, cuando se producen a grandes escalas y a niveles a, a ritmos muy rápidos pues seguramente ahí lo traen entonces yo le quisiera preguntar a, a leslie en relación a esto eh, cuál es la problemática desde los diferentes ámbitos o, o contextos de, lo, de que lo quieras abordar de lo que no es orgánico bueno pues primero podría hablar sobre, no sé, el social. Eh, respecto, en el campo vive mucha gente que quizá por no tener el acceso, el modo de llegar a la ciudad a compartir lo que está sembrando, eh, las grandes industrias entonces toman sus espacios. Entonces ese sería como el más grande. Eh, las grandes industrias como la agricultura orgánica mucho es de tiempo y de parar un momento, de observar. Entonces, la verdad del modo de vida de ahora y la forma industrial en la que todo se desarrolla no tiene este tiempo, no se puede dar el tiempo de observar con esa calma, sino todo este ritmo más rápido. Entonces, es por eso que necesita muchos más espacios. Y pues un poco sí, se aprovecha de esta situación de la gente que tiene esos pequeños espacios y teniendo estos pocos... Eh, pues de pronto ya son muchos para eh, la gran industria que sí tiene la forma de pagarlos y de ir a recoger estos alimentos y venderlos en las ciudades. Entonces esa es una que identifico de manera social. También eh, un poco las experiencias eh, que me deja es que mucha de nuestra dieta básica está basado para en los alimentos que nos dicen que tenemos que consumir, ¿no? O sea, como lo que está más accesible. Y sembrando tú mismo tus alimentos puedes conocer muchas otras variedades eh, a las que quizá muchas personas no tenemos acceso porque nunca hemos eh, conocido, ¿no? El, ni siquiera cómo crece una lechuga o una zanahoria. Y sembrando puedes conocer muchas más, ¿no? O sea, también va de la mano con esto. Muchas otras que ya mencionaban eh, ustedes sobre ambientales, no, sobre todo este, el monocultivo, cómo cansamos el suelo. También hay que reconocer que es como nuestra dieta. Si nosotros comemos lo mismo todo el tiempo, nos va a hacer falta nutrientes de otros alimentos. Entonces lo mismo le pasa al suelo. Si tiene lo mi si está sembrándose lo mismo, el suelo se cansa. Entonces lo que tiene que tener es una dieta equilibrada. Su dieta equilibrada sería esta asociación de cultivos y, arro y rotación que enriquece muchísimo y también a nosotros, porque entonces van a ser alimentos que también nos van a proporcionar esos minerales. ¿no? Ese es el tipo de observación que, que te deja, o sea, como aterrizaje, el reconocer que todo es una cadenita, lo que no tiene el suelo tampoco lo tienes tú porque no lo estás obteniendo de tus alimentos. Órale, qué interesante. ¿eh? Antes de pasar a, a lo que ya estaba abordando Leslie. De, de decir lo de la, la rotación y el, el monocultivo que es un monocultivo que es un policultivo etcétera etcétera vamos a pasar al chat vientos que nos están llegando sus preguntas dudas inquietudes venga de ahí por favor Así es, eh, pues primero vamos a saludar a las escuelas que ya se encuentran conectadas. Está Ricardo en la 107, Manuel en la 113. Saludos. Tenemos a una escuela por ahí que eh, todavía no, no se ha identificado con su número de escuela, la 39, la 56 y la 60. Y nos pregunta desde la 107 Ricardo, ¿qué impacto tiene con respecto a la salud el consumo y uso de los productos que no son orgánicos? Ahí lo, lo Gracias. Eh, lo abordamos justamente, o, otra de las problemáticas que es en relación a la salud. ¿Cuál sería la, 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 el problema de salud? No, a lo mejor nada, no nada más individual. Es importante, aquí hago un paréntesis, eh, ahora que está muy de moda, hago un paréntesis, y eh, es importante abordar el tema de la salud y muchos otros temas, sí desde un, desde un ámbito particular, pero empezar a verlo de manera global y empezar a verlo de manera... Eh, común, ¿no? eh, colectiva. Entonces, a nivel particular, a nivel personal y a nivel colectivo, ¿cuáles son los perjuicios de consumir cosas que no son orgánicos? Carlos. Sí. Pues, bueno, primero empezamos a hablar con que la agricultura industrial, eh, debido a las formas en que se lleva a cabo, genera un saqueo de nutrientes en el suelo que no se están reponiendo. Entonces, el primer impacto a la salud de, lo, de los alimentos generados bajo una agricultura industrial tiene que ver con el déficit de nutrientes, el déficit de minerales. Entonces, eh, ese es el primer impacto porque a partir de, de eso se generan muchas enfermedades que tienen que ver con la falta de nutrientes, ¿no? la falta de minerales. Entonces, la agricultura orgánica lo que está buscando es formas de reponer esos nutrientes en el suelo para que los alimentos cada vez sean de una mejor calidad. Y otro de los impactos que, que se genera en la salud por los alimentos que no tienen procedencia orgánica es la contaminación con las sustancias que utilizan para el control de plagas. ¿no? Todas esas sustancias pues, por lo regular contienen metales, metales pesados y eh, compuestos clorados, o sea, compuestos... Que causan daños a la salud con el simple hecho de, de ingerirlos. ¿no? Entonces, es importante hablar que esos impactos a la salud no solo tienen que ver con las personas que consumen los alimentos, sino con las personas que están trabajando en el campo para, para producir estos alimentos. ¿no? Eh, tal vez en otros países hay medidas de seguridad para controlar estos riesgos a la salud, pero por lo regular en México estas medidas son escasas. ¿no? Entonces, los campesinos siempre están expuestos a, a los gases que tienen que estar liberando para controlar las, las plagas de los cultivos y todo esto. Y pues esto genera muchas enfermedades. ¿no? Entonces, la, la agricultura orgánica lo que busca es reconectar al campesino con la tierra. Bueno, no reconectar, sino que vuelva a tener contacto, un contacto más cercano. Sí. Y restablecer maneras que desplacen el uso de esas sustancias que, que son tóxicas, buscando eh, otras maneras de, de fertilizar, por ejemplo, en, yo creo que en la educación secundaria se habla ya mucho del compostaje y de todas estas técnicas para reutilizarlos, pues todos los desechos que tienen, eh, que se generan en las casas por los residuos alimenticios y todo eso. Pero además hay otras maneras que, que están buscando la producción de, de fertilizantes que puedan tener un gran aporte de nutrientes al suelo y reponer pues toda, toda esta sí, toda esta parte que se ha estado desplazando. Yo creo, solo para agregar algo, que es importante que si ya se reconoce que están estos daños no tener miedos de lo que puede pasar en nuestra salud sino empezar a hacer algo entonces de a poquito eh, quizá a veces no es tan accesible ahora por otros temas eh, pues de moda y estas cosas de que los productos orgánicos lo están entonces la mejor forma de obtener un orgánico cercano y fácil es empezar a, a sembrarlo nosotros entonces si ya reconocimos que nos haría mucho mejor para la salud y mucho nos nutriría mucho más eh, más que empezar a negarnos a consumir cosas de ciertos lugares, también empezar a tener esa acción sobre nuestra alimentación, ¿no? o sea, reconocer y empezar a, a ver cómo le podemos hacer. Claro, qué bueno que, qué bueno que se toca esa, esa parte, porque justamente de lo que hemos estado hablando, ¿se acuerdan? Durante todo este ciclo de, de, de programas que hemos tenido, eh, pues es que de repente pensamos que la agricultura orgánica, que el cuidado del ambiente, pues es cuestión de la gente que dirige, de la gente que legisla, de la gente que se dedica a hacer la normatividad, la regulación, bla, 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 bla. pero no, la realidad es que esos cuates, esa, esa gente, respetable, eh, se dedica nada más, eh, pues justamente a legislar, a regular, a, a, a eh, sistematizar, digamos, todo esto que podemos hacer desde nosotros mismos. Y qué bueno que tocas ese tema porque nos, nos platican de cuando vamos en la carretera, de en el campo, pero es, afortunada y desafortunadamente también por otras cosas que ya hemos platicado, ¿se acuerdan? Eh, vivimos en una ciudad, en, la, en una de las ciudades más grandes del, del mundo en, en relación a la, a la cantidad de gente, a la población que tenemos eh, en la Ciudad de México. Entonces, eh, la pregunta es qué formas de agricultura orgánica existen y cuáles son las que podemos abordar en esta ciudad, en nuestras casas, en nuestras escuelas, no, si alguien tra trabaja por ahí en un tallercito, etcétera. Bueno, antes de hablar de, de esto me gustaría como hablar un poquito sobre lo que platicaba les, porque el concepto de agricultura orgánica se ha tomado por un lado por la mercadotecnia, ¿no? entonces eh, en México actualmente es muy difícil encontrar productos orgánicos que puedan competir con los precios de, de los productos alimenticios que encuentras en un tianguis o en un mercado, ¿no? entonces esto pues genera que, el, que el, el, los alimentos orgánicos eleven su precio y que además tengan orígenes muy lejanos a, a México, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a una tienda y encuentras un producto orgánico, lo más probable es que venga de Estados Unidos o que venga de Europa o de cosas así, ¿no? Entonces, esto eh, en lugar de estar generando un consumo más responsable, genera lo contrario, ¿no? Porque estamos consumiendo productos orgánicos pero que provienen de otros países y entonces arrastran un impacto ambiental mucho más grande por el transporte de estos. ¿no? Entonces es importante que cuando hablamos de agricultura orgánica en México hablemos de una agricultura que está en desarrollo. ¿no? Entonces yo creo que en este momento es, es muy difícil que una persona pueda tener una dieta 100% orgánica y que los productos sean locales. Eh, si una persona quiere alimentarse con productos orgánicos, tiene que recurrir a, a los grandes comercios hacia ¿no? los supermercados y todo eso y pues se genera todo eso de lo que les estoy hablando. Y bueno la, una de las alternativas para las ciudades es la agricultura urbana, que es una, un movimiento que se ha estado generando ya ya tiene cierto tiempo, bastante tiempo. Y bueno, yo, yo veo este movimiento más como un movimiento de producción, como un movimiento de volver a conocer la manera en que se generan los, los alimentos. ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes eh, tener un huerto en tu casa y todo eso, pero tal vez los espacios siguen siendo muy pequeños y no permiten que los alimentos que se producen ahí sean suficientes, eh, por ejemplo, para alimentar a tu familia. ¿no? Entonces, el, la idea principal o la idea fuerte que yo veo en el movimiento de agricultura urbana es que se vuelva un espacio de aprendizaje, que, el, que un huerto familiar se vuelva un espacio de aprendizaje eh, sobre las formas en que se producen los alimentos y, e incluso conocer un poco más sobre nosotros, ¿no? porque eh, la forma en que crece una planta tiene mucho que ver con la forma en que crecemos nosotros, la forma en que se alimenta una planta tiene mucho que ver con la forma en que nosotros los, nos alimentamos. Entonces, el acercarse a todos esos procesos naturales nos acerca más al conocimiento del comportamiento humano natural. Eh, por ejemplo, eh, agricultura orgánica no solamente tiene que ver eh, con el momento y el acto de sembrar, sino también eh, la agricultura urbana y orgánica debe involucrar este interés por eh, el reincorporar los desechos orgánicos. Entonces, nuestra forma eh, como en la que se puede adaptar mucho mejor la agricultura orgánica en la ciudad, de etapa inicial podría ser el compostaje, ¿no? O sea, sé que ahora ya para la gente en las ciudades es mucho más fácil eh, se separar la basura en orgánica e inorgánica, ya las personas la reconocen, mamás, abuelos ya lo tienen más en la mente, entonces, el ahora lo que puede continuar es como buscar esas alternativas de generación de suelo el, el compostaje eh, lo que hace es desintegrar los desechos orgánicos y de esto vamos a obtener suelo entonces esa sería pues nuestra primera forma ¿no? de obtener nosotros mismos el suelo donde podemos sembrar sin tener que ir y buscar en un sitio eh, tierra para nosotros sembrar entonces es ese el ejemplo que va dejando la observación de la agricultura el, y, y de esta calma que les hablo como de no entrar en ese ritmo tan rápido de la ciudad, sino de observar así como crecen las plantas con esa calma, con esa armonía y esa paciencia eh, también nosotros ver como de principio qué es el, lo que podemos hacer entonces no vamos como estamos en cemento la mayoría de las personas pues no tenemos ese acceso entonces podemos empezar eh, por generando el suelo a través de aprovechar nuestros desechos orgánicos y puede ser muy fácil desde compostas comunitarias hasta en nuestra propia casa hay muchísimas formas no desde utilizando también lombrices para hacerlo todas son maneras muy sencillas que eh, si tienen eh, la oportunidad eh, de Buscarlas por internet o en algunos libros, van a encontrar que es bien sencillo adaptarlas también a la ciudad y a algunos espacios pequeños. Entonces, eso es como lo que de principio se me ocurre: como de cómo puedes eh, iniciar ¿no? en la ciudad si de verdad no hay como un espacio más allá. Venga. ¿Charlie? Sí. Algo dale. dale, dale. Bueno, es que eso que dice Leslie es muy importante, lo dice Leslie, porque en el Distrito Federal, por ejemplo, el movimiento de agricultura urbana se está volviendo bastante fuerte, ¿no? Pero justo el no detenerse en pensar un poquito más allá del solo actuar, eh, este movimiento puede terminar siendo un caos, ¿no? Porque, por ejemplo, la mayoría de las personas que sembramos en nuestras casas, eh, pues sembramos en macetas y el suelo, la tierra que, que necesitamos para poner en esas macetas, por lo regular viene de otros lugares, ¿no? Entonces, si este movimiento de agricultura urbana sigue creciendo, eh, por otro lado se están extrayendo recursos que pertenecen a, a cierta zona. ¿no? Por ejemplo, en el Distrito Federal la mayor parte de la tierra que utilizamos para nuestras macetas viene de Xochimilco. ¿no? Entonces, mientras crece un, un movimiento fuerte de agricultura que, que puede ayudar a... A acercarnos un poco más al conocimiento de la procedencia de nuestros alimentos. Por otro lado, se está volviendo a caer en lo mismo, ¿no? en, en lastimar el otros ecosistemas, lastimar otros territorios, por estar eh, pues sí, arrastrando los, los nutrientes que necesitamos para producir nuestros alimentos. ¿no? Entonces, es importante que en la agricultura urbana la prioridad no sea desplazar suelos de otros lugares, sino comenzar a producir nuestros propios suelos. ¿no? Entonces, un ejemplo es el compostaje y... El reciclaje. El, el reciclaje de... Bueno, hay... A, acompañado del compostaje hay personas que ahora están buscando formas de, de utilizar, por ejemplo, rocas, harinas de rocas, para compensar la falta de minerales que, que tiene la, la composta y todo eso. Entonces, la idea es seguir buscando nuevas maneras de que podamos tener suelos nutritivos sin tener que obtenerlos de, de otros espacios. Y, y fíjate que qué bueno que, que hablas de ello, porque ya se ha hecho. Este, una, apenas el, de hecho, creo que fue como el segundo programa del giro sustentable. Entrevisté a los a los chavitos, a los chavos de la secu que se fueron de la, de la secu a la Antártida. Ese fue el proyecto que ganaron por haber hecho una cama productiva en, en, este, en roca volcánica. Entonces nos hablaban de todos los beneficios que tiene está padrísimo. Entonces para no caer justamente en este, en esta cuestión de lo que nos platica Carlos de esta, eh, cómo llamarle erosión involuntaria, eh, pues nos, ellos nos van a platicar ahorita un poquito más de las alternativas que, que podemos eh, emprender, o que en las que podemos participar para llevar una, una agricultura orgánica en buenas prácticas. Pero antes pasamos al chat y como dice, así es, pues nos estaban platicando sobre todo de eh, las problemáticas que ellos ven respecto a estos productos orgánicos y no orgánicos. Por ejemplo, la 107 nos dice, la gran problemática es que los productos orgánicos son de un costo muy elevado a referencia de los productos manipulados. Y nos dice la 56, qué importante es la información que nos están dando, pero qué tanto repercuten los insecticidas, por ejemplo, con tanta frecuencia. Adelante. Bueno, eh, ustedes recordarán, creo que lo vemos desde primaria o desde antes, eh, lo importante que son los polinizadores para nosotros. Los insectos polinizadores son los que van, se encargan de que nosotros tengamos alimento y de que, por verlo como eh, de primera necesidad, hablando del hombre, pero de que las plantas se desarrollen y de que... Eh, también está toda esta interacción de oxígeno y CO2, entonces eh, los insecticidas o plaguicidas que se utilizan en la agricultura industrial no solamente eh, exterminan a un tipo de de plagas, sino a varios insectos. Entonces, nosotros no queremos acabar con los insectos. Si nos ponemos a, a pensar y si nos empezamos a involucrar, pues no creo que de, de ninguna manera queramos que todos los insectos mueran, porque entonces, les digo, es reconocer esa cadena. Mueren las plantas y también nosotros nos quedamos sin alimentos. Entonces, ese es como el gran impacto en el que, que pueden provocar el uso de estos plaguicidas que, y los herbicidas también, que son estos que matan a las hierbas, no solo matan a una, sino se llevan consigo a todas. Entonces es un exterminio total, eh, no hay como esto que involucra a la agricultura orgánica, de entonces ser muy particulares y muy enfocados y observar qué es lo que está pasando y las interacciones y las relaciones con las plantas cuando están conviviendo. Y, y justamente miren ahí les va un, un dato curioso este bien rápido eh, este el año pasado no este año, el año pasado para, para los que gustan de la naturaleza y el ecoturismo y todo ese rollo en Michoacán en Angangueo donde llega la mariposa monarca en los meses de marzo abril y parte de, de mayo eh, no se tuvo ni siquiera el 1% de la, de, de, del, del territorio que está destinado para que lleguen las mariposas. No se tuvo ni siquiera el 1% de cobertura de las mariposas. Estuvo el punto 93, el punto 97. Justo porque de Canadá, de donde vienen, de Canadá y parte de Estados Unidos, donde vienen, las plantas eh, de donde, eh, donde ellas polinizan y donde las mariposas este, pues llevan a cabo toda su, 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 su alimentación y todo ese rollo, este. Fueron, fueron polinizadas por agroquímicos, entonces prácticamente ellas se hicieron obsoletas y ya no hubo. Entonces acá a los que les tocó ir a Michoacán, o, o, o a los que les va a tocar ir a Michoacán, que ojalá que este año mejore, pues ya les va a tocar bien poquito. Eh, antes de, de empezar a despedirnos, vamos a pasar al chat, por favor. Sí, nos pregunta la técnica 56. Sabemos que los plaguicidas dañan, pero los pequeños productores, ¿qué pueden utilizar para disminuir el problema? Sí. Adelante. Bueno, lo que pasa es que de forma natural, eh, la, pues sí, los ecosistemas crecen de una manera en que hay muchísimas interrelaciones entre todas las plantas y los seres vivos que, que forman ese ecosistema, ¿no? Entonces. Cuando la agricultura se vuelve de monocultivo, hay un desequilibrio total en, en esas condiciones. ¿no? Entonces es más fácil que, que un organismo, por ejemplo, si tú tienes un cultivo de lechugas y hay un, una un animal o un insecto que se alimenta específicamente de lechugas, estás dando la oportunidad a que se desarrolle en una forma desequilibrada y que se genere una plaga. ¿no? Entonces, la... La forma que busca la agricultura orgánica para estabilizar eso es la asociación de cultivos y para mantener la diversidad de cultivos. ¿no? Entonces, de esta manera, si tú mantienes una diversidad de cultivos, vas a mantener una diversidad de organismos que se estén controlando entre ellos mismos. ¿no? Entonces, esa es una de las maneras, pero también en cultivos a grande escala, donde no se ha podido implementar todavía la asociación de cultivo, pero que ya se está buscando. Eh, a producir de manera orgánica se producen fertilizantes que le, pro, que le proveen a la planta una gran cantidad de minerales eh, todos los minerales que necesita y entonces las plantas crecen con mayor fuerza y esto genera que sean más resistentes hacia, hacia las plagas ¿no? eh, por lo regular las plantas se enferman porque tienen deficiencias minerales porque los suelos tienen deficiencias minerales porque han sido sacados, entonces reponer esas deficiencias ayuda muchísimo a que los cultivos puedas, puedan estar más saludables y esto disminuye el, el uso de, de agroquímicos. Y la otra solución eh, que yo veo como una solución solo durante cierto tiempo, o sea durante el tiempo que podemos establecer una agricultura más inteligente, que es el uso de plaguicidas pero naturales, ¿no? Eh, plaguicidas basados en, en sustancias que pueden ser degradadas y en sustancias que no son tóxicas para, para el hombre. Entonces estas pueden ser algunas de las, las alternativas, de las soluciones. Vientos. Pues bueno, eh, se nos está acabando el tiempo antes. Eh, quisiera, quisiera pedirles a Carlos y a Leslie, mis colegas, son todos unos ingenieros ambientales, bueno, ya merito, ¿verdad? Ya merito. Eh, ¿En dónde podemos? Ellos dan cursos de agricultura orgánica. No se crean que nomás vienen aquí a parlotear y a hablar de cosas que a lo mejor ni saben porque se aprovechan de que uno no sabe, ¿verdad? Entonces, le vamos a preguntar ahorita a mis colegas: de do, eh, ¿en dónde los podemos encontrar? ¿En dónde en la Ciudad de México podemos aprender todas estas técnicas de agricultura orgánica, de agricultura biointensiva, que es de donde un, en un pedacito de tierra que ustedes tengan ahí en su, en su traspatio o lo que sea, siembran un montón de cosas y, el, y la tierra se hace productiva. Eh, ¿Podemos? ¿Puede? Pues Yo ya, 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 ya me colé, ¿pod Podemos, pueden ir a sus secundarias, este, vamos a, a dejar ahorita el chat, pero eh, vamos a concluir rápidamente con esta, con esta cuestión. Eh, ¿Cómo le hago? Y ya, y con eso abordamos esta, esta, esta cuestión. Déjenme, me, me voy a pasar para acá, y les voy a abrir un ratito la toma, porque ahí les voy, ahí les voy, porque ya, ya me dio un poco de frío allá, les voy. Entonces, ¿cómo, cómo le hacemos para, eh, como, como dice el tema, para cultivar para cosechar y para consumir orgánico. ¿En dónde los encontramos? ¿Cuáles son sus teléfonos? ¿A qué hora salen al pan? Etcétera. Bueno, eh, pues primero, si quieren, les, po les podemos dar un número de celular o un correo, no sé. Sí, corran por papel y lápiz, acuérdense que tienen tres segundos. Okay, uno, tres, dos, dos tres. uno. Okay. Listo, ya lo tienen. Sale. Entonces, el número, bueno, el correo electrónico es, el, el mío es Leslie. L, l E S L y Latina E M. -punto Montero arroba gmail.com O el de Carlos también que es car Carlos.ruiz con Z e o arroba gmail.com pues, pues ahí nos pueden escribir y ya pues nos ponemos de acuerdo a ver qué onda eh, les quiero recomendar varios espacios en la ciudad de méxico. entonces, eh, la mayoría, hay ya varios que están trabajando. pueden encontrarlos en línea y ahí eh, encontrar la dirección y los horarios en los que están abiertos. entonces, eh, hay uno eh, que empezó hace mucho tiempo. se llama huerto romita. está en la colonia roma. Eh, si entran, lo buscan así. huerto romita, eh, van a encontrar la dirección. Está muy cerca del Metro Cuauhtémoc. Otro que también es un huerto que tiene ya un tiempo trabajando es el Huerto Roma Verde. Está muy cerca del Metro Centro Médico. Eh, en, hay un huerto, el Huerto Tlatelolco, que es parte de un proyecto que se llama Cultiva Ciudad. Eh, los dos proyectos los pueden encontrar. Hay un huerto que se llama Huerto de los Niños, que está muy cerca del de, eh, Metro La Raza por el Metrobús Circuito. Todos los que les digo pueden eh, encontrarlos en internet. Habrá algún indicio, horas de voluntariado. Eh, hay otros espacios, me parece, en Santa María La Rivera, en la Casa de Cultura y Verde Santa María también eh, se llama. Eh, trabajan igual con agricultura orgánica. Les recomiendo algunas páginas para visitar y encontrar proyectos en la Ciudad de México y en el país. Es eh, Permacultura México. Eh, me parece. Bueno, pues si buscan en, en Google, Permacultura México, eh, otro que tiene bastantes, es fácil ser verde, también si lo buscan así, tiene varios talleres y varios proyectos que ya trabajan con agricultura orgánica. Entonces, pueden ir y observar y algunas eh, otras técnicas también que se comparten. Todos estos espacios son demostrativos y algunos tienen programas de voluntariado. Entonces, también eso, empezarse a involucrar en este trabajo está, está muy bueno vientos pues eh, entonces ya tenemos varias varias opciones eh, tenemos varias opciones para que busquen y por si cualquier cosa miren piden pídanle a sus, a sus profes de todas maneras aquí nosotros dejamos correos dejamos números telefónicos y todo en donde en donde los, nos pueden localizar los pueden localizar este me pueden echar un grito a mí también para yo este es el medio de, de para contactarlos y este y con las los, los, los otras personas que también han venido que son eh, que han sido este, mis invitados y que han... han... Eh, dado algunas propuestas para participar. Este, este particularmente, este tema de la agricultura orgánica es súper cercano. Es cuestión además de buscarle tantito, de tener las ganas, de aprender, de, de, de imagínate cosechar eh, o comerte en una ensaladita, en una sopita, un jitomate que tú cosechaste, que lo viste así desde chiquitito, que creció, a lo mejor ya hasta ni te lo vas a querer comer, así, no, lo vi crecer, pero está padre, o sea, va a llegar un momento en que en verdad vamos a tener que consumir lo que nosotros mismos sembremos, punto. Entonces, eh, pídanles a sus, a sus profes que, que echen un grito para acá para deg tv a la dirección general de educación secundaria técnica donde pueden obtener nuestros números donde pueden obtener los lugares las direcciones a dónde ir con quién acercarse para todo este rollo entonces bueno eh, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros leslie carlos eh, ya los vamos a invitar a sus, a sus tomas de protesta y a, su, a sus graduaciones todo que ya están ya están por, por ser este ingenieros ambientales que crezca la comunidad de personas que estamos en pro del ambiente, del planeta, a tomar la sustentabilidad en nuestras manos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós.